un juez realmente piadoso. Todos los días podemos ser víctimas de los malos juicios en contra de nosotros. Sin embargo, también diariamente nos constituimos en jueces de los demás. Somos juzgados igual que como juzgamos a los demás. Reclamamos justicia. Exigimos podernos defender y un buen trato al ser juzgados. Pero no somos capaces de hacer lo mismo cuando juzgamos a los demás. Muchas veces no tenemos pruebas y condenamos a las otras personas por una mala percepción o por comentarios con malas intenciones. ¿Con qué facilidad formamos juicios y condenamos? Cuando se refiere a otras personas, rápidamente nos convertimos en los jueces más implacables, duros y rectos. Juzgamos y condenamos al pecador, olvidándonos que somos iguales o peor que la persona juzgada. ¿Con qué frialdad podemos juzgar y condenar cuando se refiere a otras personas? Pero ¿cómo la situación cambia cuando el juzgado y condenado resulta ser uno mismo? O alguna persona que amamos. Ahí sí pedimos piedad y justicia verdadera. Por fortuna, nuestro Creador es diferente al juzgarnos, teniendo todas las pruebas verdaderas, sin necesitar testigos ni declaraciones, ya que es capaz de conocer lo que hay en el fondo de nuestro corazón. Es bondadoso y misericordioso al juzgarnos. En el Salmo 134, versículo 14, el salmista reconoce abiertamente esto cuando dice: pues el Señor hará justicia a su pueblo y se apiadará de sus servidores. Este salmo nos recuerda que no solamente vamos a ser juzgados, sino que en el juicio tendremos a un juez justo, honesto y piadoso. No nos condenará severamente e irrevocablemente. Por el contrario, será amoroso, misericordioso y tendrá piedad de sus servidores. Si solamente fuéramos condenados, el destino sería la muerte total, el exterminio de la raza humana, porque no hay en la tierra ningún hombre lo bastante justo como para hacer el bien sin nunca pecar. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Irónicamente, las personas que se creen las más santas y perfectas son las más propensas a caer en el pecado, porque han perdido la perspectiva que son pecadoras igual que los otros, y caen en la trampa de su propio engaño y de la soberbia. La muestra más evidente de la piedad de Dios fue enviar a Jesús para que muriera por nuestros pecados. Esa muerte fue el sello de un pacto de amor con la humanidad. Él no quiere la muerte del pecador, quiere su salvación. Lo único que nos toca hacer es aceptar y reconocer nuestros pecados y dejar de juzgar y condenar a los otros. No hagas pues caso a todo lo que se cuenta. Así no oirás a tu servidor hablar mal de ti. Tú mismo lo sabes muy bien. Has hablado con frecuencia mal de otros. Eclesiastés capítulo 7, versículos 21 al 22. Cuando dejemos de juzgar y condenar a los otros, podremos tener una conciencia más tranquila y parecernos más a Dios, quien es realmente justo, misericordioso y amoroso. El pecado no necesita ser explicado, solo debe ser reconocido, aceptado, confesado y perdonado por un juez tan piadoso como nuestro Dios.